Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas, por Juan Luis Vadillo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos. Vamos, antes de iniciar la clase, como siempre, a dejar este tiempo en manos de Dios para que Dios nos conceda su favor y su gracia y que podamos no solamente escuchar, sino aprender de una manera que nos lleve a obedecer lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Pues Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu paciencia y tu bondad para con nuestras vidas, para con este tiempo de gracia propicio que aún tienen para con muchos de nosotros. Deseamos que tú abras no solamente nuestras mentes, sino que traiga tu gracia para que dispongamos nuestros corazones y podamos despojarnos de todo aquello que no corresponde a ti, Cristo, y que realmente tú nos llenes de tu Espíritu Santo por medio de la exposición de tu palabra, que es poderosa en sí misma, y podamos no solamente estar oyendo, escuchando, sino que podamos también aplicar de manera correcta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con la carta de Judas. Y si no me equivoco, creo que estamos en la séptima clase, ¿no? Y estamos exponiendo, digamos, los motivos de la carta, ya lo hemos visto, pero el peligro de los apóstatas, que estamos en el versículo número 4. Pero como siempre, a modo de introducción breve, saber que estos 25 versículos de esta breve epístola, Judas, es corta en sí misma, pero es una carta intensa, una carta que nos va a enseñar grandes verdades, una carta que nos va a retar, nos va a confrontar, una carta que nos va a llevar en sí mismo a que nosotros tomemos el ejemplo de no solamente las grandes verdades que Judas nos enseña, sino lo que la Iglesia tenía como cometido, como fin, a modo práctico, ¿no? A modo de aplicación en sus propias vidas, es también para con nosotros de la misma manera. Y ya hemos visto de estos 5 puntos en cuanto al bosquejo analítico, en cuanto a la estructura de lo que son estos versículos de esta epístola. Y el primer punto, que es la salutación, ya lo hemos visto. Ahora nos encontramos en el segundo punto, que son los versículos 3 y 4. Y hemos dicho que estamos tratando con el propósito de la carta, es el versículo número 3, que lo hemos puesto. Y el versículo número 4, si Dios nos permite, o parte del versículo número 4, que creo que no lo acabaremos, el versículo 4, pero si Dios nos permite, trataremos con lo que tiene que ver con los peligros de estos falsos maestros o apóstatas. El tercer punto son los versículos del 5 al 16 y nos enseña la palabra que estos falsos maestros, en cuanto a sus enseñanzas, tiene consecuencias graves cuando se introducen en los corazones de los oyentes de la Iglesia. El cuarto punto es una exhortación, los versículos del 17 al 23, es una exhortación a los creyentes como defensa
de estos apóstatas o cómo defenderse de tales apóstatas. Y por último, el quinto punto es una doxología que son los versículos 24 y 25. Y como en reiteradas veces hemos dicho, una doxología es una palabra compuesta donde, para que nosotros podamos entender, es alabanza al Dios trino. Entonces vamos a leer los versículos 3 y 4, que es el segundo punto donde nos encontramos, para poder continuar con nuestra exposición. Amados, voy a leer del versículo número 1 para tener todo su contexto. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y este es el versículo que vamos a tratar de exponer en esta noche. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Así que nos encontramos, como hemos dicho, en este segundo punto de los 5 puntos que tenemos en el desglose de este bosquejo analítico de esos 25 versículos de esta carta. Pero este texto que hemos leído, sobre todo los versículos 3 y 4 de este segundo punto, ya hemos visto en sí lo que era la motivación o el motivo o el propósito del escrito de la carta. Judas nos ha enseñado cuál es el propósito o cuál es el motivo de la escritura de estos 25 versículos. Pero ahora entramos en otro punto donde nos enseña en el versículo número 4 una gran verdad que es lo que nos va a exponer, y es la peligrosidad, digamos, la temerosidad que por parte nuestra deberíamos de tener frente a tales apóstatas o falsos maestros. Y cuando hablo de temerosidad, hablo de un temor a Dios, una reverencia a Dios, donde nosotros podamos discernir y separar lo concerniente a Dios y lo que no es de Dios. Como el mismo apóstol Juan nos enseña en su primera carta, capítulo 4, versículo número 1, que dice: probad a los espíritus si son de Dios. Así que esto es lo que nos está presentando ahora aquí Judas. Entonces, dicho esto y visto lo que hemos visto en el versículo número 3, ahora Judas dice: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho tiempo antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Leyendo un poco y en esta semana teniendo en mente y orando y pensando en esta porción de las Escrituras, sobre todo este tiempo estudiando esta carta también, siempre es bueno, o cuanto menos, algunas veces, creo que son buenas y no todas, en cuanto a pasajes específicos o a porciones de las Escrituras o a versículos, preguntarle al mismo texto para que el texto mismo nos enseñe en cuanto a la respuesta. No sé si me explico, pero bueno, lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Es hacerle preguntas al mismo pasaje y será el mismo pasaje quien nos responda, no solamente dentro de su contenido, sino también en diferentes lugares de las Escrituras. Entonces yo pensando en este versículo número 4 que tenemos por delante, que es el que vamos a tratar de estudiar cuanto menos la mitad del versículo, pensé en dos preguntas. La primera pregunta: ¿quiénes son estos hombres? A nosotros nos interesa saber quiénes son estos hombres que aquí Judas está haciendo énfasis en cuanto a la advertencia de lo que ya estaban dentro de la iglesia. Y la segunda pregunta: ¿cuál es la enseñanza de estos hombres? Creo que si nosotros respondemos estas dos preguntas dentro del contexto bíblico, sin salir de su contexto, nosotros vamos a aprender mucho.
cuanto menos vamos a saber lo que realmente nos está enseñando este versículo número 4, que no se desvincula del versículo número 3, puesto que ese es el segundo punto donde no solamente nos enseña del propósito del escrito, y vamos a ver cómo tiene una vinculación con el versículo número 4, sino que nos enseña también esta peligrosidad de los apóstatas. Lo primero que vemos en el texto, a modo de respuesta, dice que pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. De alguna manera vemos que estos falsos maestros se habían introducido entre los cristianos. Se habían disfrazado, se habían ocultado. Una de las cosas importantes que podemos ver es cómo estos espías ocultan su identidad, pero lo que sí vemos es que en cuanto al propósito por el cual ellos se infiltraron encubiertamente, tiene que ver con las enseñanzas falsas. Lo cierto es que no estaban fuera, no sé si nota el tiempo de algo, sino que estaban ¿dónde? Dentro. Una cosa importante estudiando esta carta, y he visto algunos, yo no sé por qué, sobre todo cuando he preparado la clase, al final siempre me gusta ver algunos comentaristas, no antes, trato que no sea antes, y me llamó un poco la atención de uno, que me consulto a menudo, como hablando de que les estaba advirtiendo de lo que iba a entrar. Yo creo que no, por eso no voy a decir su nombre. Personalmente creo que ya estaban dentro, como nos enseña el versículo número 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. ¿Ya estaban dónde? Dentro. Dentro de la iglesia. Esta es la preocupación que podemos ver aquí de Judas en cuanto a los hermanos, en cuanto a los lectores de esta carta. Y nota cómo esto pudiera ser el desvío que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. En cuanto al inicio del versículo número 3, dice: amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad. Es como que encontramos un desvío. Hay un gran empeño, hay un gran deseo por parte de Judas de hablarle de los o de las gracias de la salvación, de los beneficios en común que tenían los cristianos. Pero luego habla de un sentimiento, por supuesto, dirigido y guiado por el Espíritu Santo y vinculado bajo una necesidad, dice en el versículo número 3, de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Cuando estuve tratando de dividir estos 25 versículos, siempre trato de leerlo, releerlo y buscar su contexto para poder separar lo que es un bosquejo en puntos o el desglose de la carta sin perder de vista lo que está dando en su contexto. Uno puede ver que el motivo por el cual he puesto el versículo 3 y 4 como el segundo punto es que digamos que primariamente nos enseña de una fe que fue dada de una vez para siempre, ¿a quiénes? A los santos. Y esto, digamos, es el incentivo que ellos tienen, que nosotros tenemos, para poder combatir a los que ahora nos enseña el versículo número 4, que se habían infiltrado encubiertamente, que ya estaba entre ellos. Dicho de otra manera, si no fuera por esta fe que procede de Dios, dada una vez para siempre a los santos, nosotros, al igual que ellos, no tendríamos para combatir con dichos apóstatas o falsos maestros. Esta fe que fue dada una vez para siempre a los santos nos enseña que también nos está enseñando del conjunto doctrinal. No solamente es la fe como don o como fruto del Espíritu Santo, sino el conjunto doctrinal apostólico, el fundamento de los apóstoles. Lo que los apóstoles habían enseñado hasta este punto, es importante que entendamos que esto va vinculado con esta fe dada de una vez para siempre a los santos. Si no fuera de esta manera, ¿cómo ellos iban a luchar o combatir o confrontar a esos falsos maestros o apóstatas? Entonces, este es un punto que creo que es importante y no debemos olvidar que ellos, al igual que nosotros, estamos viviendo en los postreros días o en los postreros tiempos.
Este es un punto muy importante. Es un punto muy importante con respecto a los que creemos en las dispensaciones en cuanto al punto escatológico, de escatología, que precedentemente, antes que venga la manifestación del hombre de pecado, nos está enseñando que habrá un espíritu de apostasía. Pablo lo enseña a los tesalonicenses. Y dice que Cristo no vendrá sin que precedentemente esté habiendo este espíritu de apostasía. El otro día, no sé con quién hablaba, pero estuvimos hablando un poco sobre ello, ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Pero pudiera ser esto la falta de grandes avivamientos como siglos anteriores o tiempos anteriores a los nuestros, inclusive nosotros que pudiéramos haberlo vivido, como un freno, como una diferencia en cuanto a los días presentes que tú y yo estamos viviendo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esto nos está aún enseñando o marcando más lo que es el regreso de Cristo. Por doquier que nosotros pudiéramos ver, oír, escuchar, no solamente entre nosotros, estamos hablando de la iglesia, el mundo en sí, donde se encuentra la iglesia visible, como estamos estudiando los domingos, donde no solamente hay creyentes, sino también incrédulos. Vemos que hay una gran masa de personas que apostatan. La palabra apostasía en el griego es apostasía. Es una palabra fácil de recordar. Y lo que significa es una rebelión, es una separación, es un apartarse de manera voluntaria cuando se ha estado entre medio de la palabra de Dios. Esto posiblemente lo podamos definir más en la respuesta de la segunda pregunta, que tiene que ver con la enseñanza de tales apóstatas. Entonces empezaremos para la semana que viene, si Dios permite, qué son los apóstatas, qué es la apostasía, en base a qué es y algunas otras más definiciones. Pero los postreros días, cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 3, segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, en el capítulo número 3, del 1 al 5, tenemos que tener presente que estamos respondiendo a esta primera pregunta del versículo número 4, ¿quiénes son estos hombres? Estamos tratando de responder a esa pregunta para poder arrojar luz a través de las Escrituras e identificar a los hombres de los cuales nos está hablando Judas, que ellos entraron encubiertamente y posteriormente lo que enseñaron o lo que enseñaban. Pero estamos viendo primariamente a estos hombres. Y el apóstol Pablo escribiendo en estos días de Judas y a los nuestros, es lo mismo, porque cuando nosotros leamos en la palabra de Dios los postreros días, postreros tiempos, recuerda siempre una cosa. Eso tiene que ver entre lo que es la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Entonces, todo lo que hay en medio, esos son los postreros días y los postreros tiempos. Así que lo que Judas escribió en el primer siglo de la era cristiana no solamente son postreros días en sus días, o lo que Pablo escribió aquí a Timoteo, sino que también a nuestro día. Nosotros estamos dentro de esa dispensación de lo que son los últimos días o últimos tiempos. ¿Sí? Amén. Eso es importante porque nosotros vamos a ver lo que Judas va a tratar de explicarnos tocante a estos postreros días, postreros tiempos, pero no sin antes viendo un pasaje explícito que nos enseña el mismo apóstol Pablo escribiendo aquí a joven Timoteo. Y dice, pero debes saber, versículo número 1, de la segunda carta de Pablo a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder.
Es importante ver lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, porque Pablo está enseñando a Timoteo lo que realmente no solamente ocurría en este primer siglo, donde está incluido también Judas en su carta, sino lo que también nos enseña del carácter de los hombres en nuestro día. Yo no sé si has notado en cuanto a estas calificaciones o en cuanto a estas enumeraciones que hemos tratado de exponer de las características de los hombres en los postreros días, si te suena. ¿Nos suena o no nos suena? Sin lugar a duda. Esto es algo que no necesitamos, pararnos mucho para saber lo que está enseñando, sino que son definiciones que nosotros sabemos que están o bien cercanas a nosotros, o bien alrededor de nosotros, o bien en lo que tiene que ver en el ámbito secular. Pablo no deja de decirnos que este es el carácter del tiempo de dispensación entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué digo esto también? Porque si tú te das cuenta, lo que aquí está siendo atacado o atacada es la sana doctrina. Hay personas que no tienen celo por lo que es la sana doctrina. Cuando hablamos de doctrina, la palabra griega es didascalía, de didascaleo, simplemente tiene que ver con enseñanza. Pero es la propia Biblia que nos enseña que nosotros tenemos que estar hablando, enseñando siempre lo que está de acuerdo a la sana doctrina o enseñanza. Precisamente estos apóstatas iban a atacar la sana doctrina. Este era el propósito de tales falsos maestros, bombardear los fundamentos apostólicos. Y eso es importante en cuanto al contexto de lo que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque tales maestros, tales apóstatas estarían contraatacando o estarían atacando, mejor dicho, lo que tiene que ver la sana doctrina. Pero cuando uno piensa un poco, porque esto es, digamos, es lo que más podemos ver sobresalir en cuanto a estos 25 versículos, o la porción más clara, evidencial, contextual, tiene que ver con precisamente con esto, con lo que es la enseñanza y los ataques frente a esta sana doctrina. Uno puede ver que esto no es nuevo. Pensaba antes, tratado un poco en cuanto a la sana doctrina. Nosotros podemos ver que esto es tan antiguo y es tan viejo como la creación del hombre. Y por eso vamos a ir a Génesis capítulo número 3, en el Edén. No sé por qué, pero muchas de las veces cuando tratamos de hablar de la sana doctrina, pareciera que aquí no encontramos nada en Génesis. Pero es precisamente aquí en Génesis donde vemos que el primer ataque doctrinal lo encontramos aquí, en el capítulo número 3. Y digo el primer ataque doctrinal porque aquí encontramos a Satanás en forma de serpiente atacando lo que Dios le había dicho a Adán y para que pudiera también transmitírselo a Eva. Lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo número 17, le dijo con bastante claridad, 16, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirá. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Esto es doctrina? Toda la Biblia es doctrina. Toda la Biblia es enseñanza. Hay quienes dicen, no, hay partes. No, tenemos, debemos, aquí confesamos y creemos, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí encontramos en estos versículos del libro del Génesis doctrina. Ya Dios habló, en este caso aquí a Adán. Entonces cuando Dios habla hay una enseñanza. Entonces yo pensaba esta tarde, este punto doctrinal del cual Dios le habló de manera muy sencilla, muy concisa, fue atacado en el capítulo número 3. Y vayamos a Génesis capítulo número 3 y veamos la artimaña de Satanás, cómo tergiversa lo que Dios habló
Ya estaba siendo atacada la doctrina en el libro del Génesis, en el comienzo, en el principio. Cuando lo primero que Dios habla al hombre, a través de su enseñanza, mandato, en ese mismo momento ya estamos viendo el ataque contra la sana doctrina. Y dice en Génesis, en el capítulo número 3, en el versículo número 1, dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ese es otro detalle importante que me gusta de las Américas, que no habla la Reina Valera. Y de ahí algunos que dicen, ¿dónde estaría el marido? No, no, el marido estaba junto con ¿quién? Las Américas lo explica bien, lo dice más como es en el hebreo, este escrito del Génesis, en el original. Pero recordamos lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha enseñado, es doctrina. Y aquí encontramos el ataque directamente contra la sana doctrina, contra la enseñanza, contra lo que Dios ha dicho, con que Dios os ha dicho. ¿Quién dice que no moriréis? No. Empezó a tergiversar, ¿verdad?, esa enseñanza. Dios dijo lo que dijo y llevó a cabo lo que llevó a cabo. Bueno, encontramos un principio del plan, o el inicio, mejor dicho, de la redención, en base a lo que es la primera promesa mesiánica, donde encontramos precisamente el Evangelio también. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, esto es el inicio del Evangelio. Esta es la primera promesa mesiánica. Este es el inicio de la doctrina de la redención. Nos habla de la simiente de la mujer, del cual vendría Cristo. Y a Cristo se le iba a herir, ¿en dónde? En el calcañar. Y nos habla de la simiente de la serpiente, del cual es el diablo, donde Cristo aplastaría la cabeza, su gobierno en la cruz. Dos simientes. Pero pensaba en esto, ¿no? Aquí empieza, mejor dicho, el inicio del ataque de la sana doctrina. El principio de todas las cosas. Y pensando un poco en esto, digo, lo que Dios habló, dos versículos, poca enseñanza, pero doctrinal, ya fue bombardeada y atacada por la misma serpiente. Así que bien pudiéramos decir, como dice en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo número 44, que Satanás, aquí el diablo, es el padre de la mentira. Y esto nos tiene que hacer a nosotros estar atentos, porque es precisamente la mentira y el engaño los pilares de los apóstatas, de los falsos maestros. Digamos que estas son las armas por las cuales ellos quieren destruir la verdad. Aunque bien nos enseña Pablo en su segunda carta, escribiendo a los Corintios en el capítulo 13, versículo número 8, que nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. La verdad es invencible porque la verdad absoluta es la enseñanza doctrinal de Dios mismo. Y si tuviéramos que hablar de una verdad personificada, Jesucristo mismo en primera persona dijo: yo soy la verdad. Así que aquí vemos este ataque, ¿verdad? Comenzó aquí en el Edén. Es muy antiguo, tan antiguo como la misma historia humana. Desde entonces es lo que estamos viendo vez tras vez por todas las escrituras. El ataque, insistiendo los falsos maestros contra lo que tiene que ver con las enseñanzas de Dios, contra lo que Dios ha establecido. Así que el apóstol Pablo escribe
a los cristianos de Éfeso, advirtiendo precisamente de las artimañas, en este caso de Satanás. Si vamos a Efesios capítulo número 6, esto es lo que es importante que Pablo vemos con el mismo ímpetu que Judas, a modo de advertencia, a lo que está insistiendo. Hemos visto el ataque primario en el Génesis, ya siendo atacada la verdad de Dios. Pero el apóstol Pablo está hablando de que no ignoremos, versículo número 10 de Efesios capítulo número 6, dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. ¿Contra qué? Contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos de ¿quién? Del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo ahora se introduce: se oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Es un pasaje que conocemos, que hemos compartido, muy familiar, pero hay tantas grandes verdades como en todas las Escrituras, pero a modo de advertencia, enseñanza, en estos versículos nos está enseñando cómo Satanás es un estratega, cómo manipula, cómo vamos a tener que enfrentar en cuanto a cómo nosotros nos vamos a cubrir. Pablo tiene en mente, sin lugar a duda, a lo que es un centurión romano o un soldado romano. Y él está hablando de estos símbolos o esta analogía que presenta en cuanto a lo que tiene que ver con el casco, la espada, el escudo, pero todo en vinculación o en paralelo a lo que es realmente las armas que Dios nos está dando proveniente de las Escrituras. Nos habla de la salvación, nos habla de la fe, nos habla de la verdad, nos habla del Evangelio, de la espada, la palabra de Dios. Bueno, esto es algo de lo que creo que debemos de tener en mente, porque sin lugar a duda lo que Judas tiene en mente no es la advertencia de una lucha física contra carne y sangre. Judas no está enseñando a los lectores de la carta que tengan una lucha o que tengan un combate físico. Ni aun siquiera es contra los falsos maestros o los apóstatas. No, es el espíritu que hay dentro de ellos, pero no es nada físico. Por eso es algo tan importante lo que dice en el versículo número 3. Esa fe, junto con lo que es la doctrina apostólica que había en ese momento, ha sido dada a los santos de una vez para siempre. Y es con esto con lo que vais a combatir. Por eso hemos leído esto. La lucha que vais a encontraros junto con estos apóstatas o falsos maestros solamente la podéis vencer por medio de estas armas espirituales. Es como nos enseña el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo número 6. No es con nuestras fuerzas, dependiendo de la versión, no es con espada o no es con ejército,
sino solamente puede ser por medio de su Santo Espíritu. La guerra que tú y yo tenemos como cristianos contra el enemigo, que nos está enseñando la palabra de Dios, la batalla a la cual somos llamados, la batalla de la fe, o pelea la buena batalla de la fe, como Pablo nos enseña, precisamente tiene que ver con una vida en el Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Son con las armas espirituales que Dios nos ha dejado a cada quien de nosotros por medio de su bendita y santa palabra. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí cuando Pablo escribe a los cristianos de Éfeso es algo muy rico. Es algo a tener en cuenta. Es algo a no olvidar. No solamente en cuanto a lo que estamos estudiando, sino en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que tener presente que esto es lo que Dios nos ha dado para poder combatir al enemigo. Cada día, cada situación, cada momento. Pero como cristianos nosotros somos llamados por Dios, al igual que vemos en la carta de Judas, a retener. Todas las cosas importantes que vemos a lo largo de las Escrituras es a retener lo que Dios nos ha enseñado, a retener la sana doctrina. Me gusta porque esto no nos habla simplemente de conocer la sana doctrina, sino de retenerla, ¿verdad? Es como decir, bueno, yo sé las armas que Dios dice que me va a dar. No, yo voy a retener las armas espirituales que Dios me ha dado para poder combatir contra el enemigo. Y nota como Pablo en 2 de Timoteo, capítulo número 1, 13 y 14. 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículos 13 y 14, nos lo enseña. Esto es lo que Pablo exhortó aquí a Timoteo. Y dice literalmente, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Y ahora, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. El Evangelio en sí. Retén. Guarda. Nota que son mandatos, son imperativos. No son opciones. No, nos está hablando de lo que debemos de hacer. Son mandatos que nos está enseñando la propia palabra. Retener lo que Dios nos ha enseñado. ¿Por qué? Retener la sana doctrina, la enseñanza que nosotros tenemos hoy en día en los 66 libros, específicamente tratando este asunto en los 27 del Nuevo Testamento. Y guardar mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros este tesoro, ¿verdad?, que se nos ha sido también encomendado, al igual que en este caso aquí, a Timoteo, o lo que estamos viendo con Judas. Es que esta fe que ha sido dada a los santos para que pudieran combatir los lectores de la carta de Judas, es lo que también involucra. Esto es lo que está también involucrando todas estas grandes verdades que nosotros estamos hablando. Es lo que en un conjunto doctrinal o un cuerpo doctrinal ellos habían recibido al igual que nosotros. Pero ellos tenían que retener la sana doctrina y guardarla ¿en dónde? En sus corazones, mediante la vida del Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo dice en la primera carta, Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6, un poquitín atrás nada más, en el versículo número 20 y 21. Mira si es importante retener lo que Dios nos ha enseñado, en este caso lo que Pablo estaba enseñando aquí a Timoteo. Timoteo, nuevamente, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de los que, o de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Nuevamente, Timoteo tenía que guardar el evangelio apostólico, las doctrinas, el fundamento de los apóstoles, el verdadero evangelio, frente a esos falsos oponentes, falsos maestros.
o tales apóstatas. En este caso, en el contexto histórico, lo que nosotros estamos viendo, lo que Pablo está enseñando a Timoteo es que guarda, retén y confronta a través de lo que has aprendido, refuta las enseñanzas de tales hombres que estaban enseñando que ya había habido o ya había pasado lo que es la resurrección y que estaban viviendo la vida venidera. Eso es lo que nos está enseñando dentro de lo que es el contexto histórico. Ellos mismos decían, a lo cual Pablo llama a Timoteo que combatiera a estos apóstatas, tener una enseñanza extrabíblica, más allá de lo que los apóstoles habían recibido del Señor. Es por eso que tiene mucho valor cuando leemos nosotros, guarda lo que se te ha encomendado y evita lo que falsamente se llama ciencia, palabrerías, apóstatas, falsos maestros. Ahora, ¿cómo podía Timoteo vencer o luchar contra tales apóstatas? Nuevamente, guardando, reteniendo la sana doctrina, lo que es en verdad la palabra de Dios. Poco más adelante, en Tito capítulo número 1, versículo número 9, vemos uno de los requisitos para los obispos y ancianos, pastores y también, dicho sea de paso, para todo cristiano, aunque está dentro de un conjunto de los requisitos, pero es para todo cristiano. ¿Y qué es lo que nos está enseñando? Debe retener la palabra fiel. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hemos visto, hemos entendido lo que dice aquí Pablo a Tito. Tenía un ministerio difícil en la isla de Creta, con los cretenses. No era fácil. Pero vemos el mismo principio, la misma exhortación aquí en cuanto a Tito, ¿verdad? Debe retener la palabra fiel, lo que tiene que ver realmente con la sana doctrina, que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina. Y esto es lo que Judas quiere transmitir aquí a los lectores, a luchar con la sana doctrina para poder refutar a los que contradicen. O sea, lo que vemos que Judas nos va a enseñar y está enseñando es que la manera de poder refutar, defender, luchar ardientemente por la fe, tiene que ver con un retener la doctrina, con la sana enseñanza, con la palabra de Dios, a través de la vida del Espíritu Santo. No de manera física, volvemos a reiterar, sino con una actividad en el Espíritu, con las armas espirituales que Dios nos está enseñando. Esto es precisamente lo que Judas está aquí alertando frente a la batalla espiritual que tales lectores tendrían que enfrentar. Entonces Judas sabe que tales apóstatas son agentes, son servidores de Satanás. Judas está advirtiendo, en este caso sus lectores, de algo que veremos inclusive de cómo se introducieron, cómo es que ellos entraron encubiertamente. Y dice, creo que es en 2 Corintios capítulo número 11. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 11, versículos 13 al 15. Judas, cuando habla de estos apóstatas o falsos maestros a los que se han infiltrado encubiertamente, precisamente este es el perfil de tales personas. Estamos respondiendo a la pregunta de quiénes son estos hombres. Bueno, Pablo dice a los Corintios, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores,
que encontramos a los apóstatas, a los falsos maestros. También se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Judas dice que se introducieron, que ellos entraron de manera encubiertamente. Tuvieron que disfrazarse, hablando en el ámbito espiritual, bajo una representación de maestría, misioneros, predicadores, apóstoles. El caso es que ya estaban entre medio de ellos, ya estaban dentro, habían entrado. Dice, se han infiltrado encubiertamente. Es importante repetir o hacer énfasis que no llegarían a entrar, sino que ya estaban presentes junto a ellos. No sé cómo me sorprendió este comentarista, mezcló un poco esto, porque dice inclusive que están banqueteando entre vosotros o con vosotros. Estaban dentro. Lee una y otra vez la carta de Judas, dicho sea de paso, junto con la segunda carta de Pedro. Yo siempre lo digo porque es importante leer. Te puede tomar, no sé, si yo estaba leyendo las dos así juntas, 15 minutos las dos cartas, tranquilamente. Porque la segunda carta de Pedro, hemos dicho, que tiene un gran paralelismo con lo que es la carta de Judas. Entonces aquí nosotros vemos que de qué manera se pudieran haber infiltrado encubiertamente. Pues muy posiblemente, como nos está aquí describiendo Pablo a los corintios. Ya estaban dentro de la iglesia. Pero aquí la palabra infiltrado encubiertamente, traducida en sí, en un resumen de lo que es en el griego, dice que la palabra es pareisduo, y me gustó la definición, porque dice que tiene la connotación de escurrirse en secreto con mala intención. Escurrirse en secreto con mala intención. Y yo marqué en secreto y mala intención. Entonces nosotros podemos ver un poco más claro lo que realmente nos está enseñando, quiénes eran estos hombres. Gente que se habían infiltrado encubiertamente, de manera secreta, ¿verdad? De una manera deslizante, pero entrando. Pero dice en secreto, con un mal propósito o con una mala intención. Estuve un poco mirando sobre esta frase, este inicio del versículo, donde dice se han infiltrado encubiertamente, y aparece solo aquí una vez en el Nuevo Testamento. Pero en el siglo I, en el ámbito griego de la era cristiana, en el griego común, estuve un poco más indagando, y dice que esta ilustración de esta frase tiene que ver con un abogado. Un abogado que te presenta un discurso bajo la astucia y bajo un perfil sagaz para seducir la mente o conquistar la mente de esos jueces o esos funcionarios en el tribunal. Digo, muchas de las veces ver el campo histórico es necesario para poder entender el versículo con más claridad. Entonces tenemos en mente las dos cosas. Una que hemos visto es que tiene la connotación de escurrirse en secreto con una mala intención. Esto es lo que vemos en dichos apóstatas en cuanto a propósito. Pero también nos está enseñando lo que también había en cuanto a esa astucia y la manera sagaz que tenían ellos de presentar por medio de argumentos para poder infiltrarse en las mentes de los funcionarios del tribunal, dice, y llegar a corromper sus pensamientos. Y me gusta mucho este fin en cuanto, o digamos que trae más claridad en cuanto a lo que estamos estudiando, es corromper los pensamientos. Secreto, mala intención, argumentos que se infiltraban en las mentes de dichos funcionarios en los tribunales con un fin de corromper sus pensamientos. Esta es una ilustración más extensa de esta frase en el griego, junto con lo que es la historicidad del siglo I en el ámbito del griego común. Ayuda, a veces.
A veces no, siempre. Arroja más luz de lo que venimos viendo. Mira cómo nos lo enseña el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vemos el apóstol Pedro cómo nos está enseñando que después de penetrar en la iglesia, los apóstatas estaban en posición de presentar estas herejías destructoras. El fin de los que habían entrado encubiertamente, los que también está hablando aquí Pedro, nos está enseñando que tales personas en sí estaban llevando un fin incometido, y es llegar a presentar, llegar a seducir, llegar a conquistar aquellas mentes, pero dice que son con herejías destructivas. Una herejía es una falsa enseñanza, una falsa doctrina que contradice la sana doctrina, la cual es la palabra de Dios. Pero se levantarán, dice en el versículo número 1, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Mira, negando, todo esto es un paralelo de lo que hemos visto en Judas, a modo de lectura, todavía no hemos llegado a exponerlo. Pero dice en el versículo número 1, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Nosotros, si leemos Judas, nos está advirtiendo sobre personas que estaban negando al Señor Jesucristo. Entonces era algo para preocuparse. Es una alerta bastante grande. Quiero leer lo que enseña, es una Biblia que estoy usando ahora, gracias, ¿verdad? La Nueva Biblia de las Américas, y leí el comentario, un poco solamente, de lo que hace referencia en cuanto a este versículo. Segunda de Pedro, capítulo número 1, que hemos leído. Dice que los falsos profetas y los falsos maestros han estado presentes a lo largo de la historia redentora, desviando a las personas con supuestas visiones, profecías y sueños. Pon un pasaje de Jeremías 14:13-14. Dios le dio instrucciones a Israel acerca de cómo distinguir a los profetas verdaderos de los falsos. Y cita Deuteronomio 13, del 1 al 5, Deuteronomio 18, del 20 al 22. Ahora que han llegado los tiempos postreros, el Nuevo Testamento, la venida de Cristo, donde nos encontramos, Satanás ha intensificado sus esfuerzos por confundir al pueblo de Dios a través de profetas y maestros falsos. Y cita 1 Timoteo 4, del 1 al 5, 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 27. Y sigue diciendo, Pedro describe a estos falsos maestros de tres maneras. Y es lo que quiero un poco que tengamos en mente. Primero, introducen en secreto herejías destructivas que contradicen las escrituras del Antiguo Testamento y el mensaje apostólico del Nuevo Testamento. En segundo lugar, niegan a Jesús, el Señor que los compró. Estaban negándolo. Y en tercer lugar, acarrean una rápida destrucción sobre sí mismos. Estos falsos maestros no solo blasfeman la verdad del Evangelio, sino que viven vidas inmorales llenas de depravación, avaricia y engaño. Recuerda que estamos respondiendo a la pregunta, ¿quiénes son estos hombres o apóstatas o falsos maestros? Estos son. Si hay algo en común que vemos que Pedro nos enseña en la misma, con el mismo paralelo con Judas, es que negaban a Cristo. Eso ya de por sí es una herejía total. Estamos sin salvación, estaríamos sin nada. Entonces vemos que el apóstol Pedro nos da, digamos, un buen incentivo, como hemos dicho antes, en cuanto al fin o ministerio de tales falsos maestros o apóstatas. Pero
me gustaría que siguiéramos en segunda de Pedro, capítulo número 3, porque también describe en el capítulo número 3, leyendo hoy la segunda carta junto con Judas, estuve viendo que aquí al final del capítulo número 3, también hay algo que nos debe de hacer a nosotros estar aún más alerta y en sintonía con lo que Judas está enseñándole a los lectores de quienes recibirían su enseñanza a través de la carta. Y dice en el capítulo número 3, versículo 16 y 17, segunda carta de Pedro, capítulo número 3, versículos 16 y 17. ¿Tenemos? Y dice literalmente, asimismo en todas sus cartas, está hablando del apóstol Pablo, hablan en ellas de esto, en los cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, ¿no suena esto ya? También con Judas, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tuercen el resto de las escrituras. Estén en guardia, dice. No sea que arrastrado por el error de hombres libertinos. Debemos de estar en guardia frente a estos falsos maestros o apóstata también a nuestros días. Debemos de estar en guardia frente a los que quieren enseñar o atacar los valores morales. Debemos de estar en guardia. Y esto es lo que nos está enseñando aquí también el apóstol Pedro. Despierto. Debemos de saber discernir a nuestros días, en nuestro tiempo, en el tiempo de la historia que Dios te ha dado a ti y a mí, como miembros del cuerpo de Cristo, saber separar las cosas que son y las que no son. O las que aparentemente son muy bonitas, atractivas, pero, como hemos visto antes que Pablo enseñó a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia o el poder de ella. Esto hay mucho. Una de las cosas importantes que tenemos que entender, en cuanto a esto tocaremos más, porque no vamos a poder acabar el versículo, pero esto tocaremos más la respuesta de la segunda pregunta en cuanto a las enseñanzas de estos falsos maestros o apóstatas. Y una de las cosas que tenemos que tener presente es que están dentro de la iglesia. No están afuera, dentro, entre medio. Así que tenemos que estar despiertos, tenemos que discernir, tenemos que saber qué es lo que hay no solamente frente a nuestras vidas, sino alrededor también de nuestras vidas e inclusive guardando lo que hay dentro de nuestras propias vidas. Tener vidas saludables delante de Dios. Entonces aquí encontramos múltiples pasajes que pudiéramos ver en sintonía con lo que Judas está aquí enseñándonos en cuanto al carácter de estos hombres. Dice el libro de los Hechos, capítulo número 20, Hechos de los Apóstoles, versículo 28 al 31, Hechos 20, 28 al 31, dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Y ahora sigue diciendo aquí el mismo apóstol Pablo, que es una profecía que se cumplió en una de las iglesias de la siete iglesias de Asia, que es la iglesia de Éfeso. Sé que después de mi partida vendrán, como dice, lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. ¿Para qué?
para arrastrar a los discípulos tras ellos. No sé si han notado lo que nos está enseñando. Dice en el versículo número 31, por tanto, estén alerta, guarden, retened. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y era el apóstol Pablo entre medio de la iglesia de Éfeso, aquí despidiéndose en Mileto. Gálatas capítulo número 1, pensé también este pasaje, capítulo 1, número 1, versículo del 6 al 9. Gálatas 1, del 6 al 9. Debemos de entender que aquí estos falsos maestros o apóstatas, en este caso son los judaizantes, en el contexto histórico de lo que está presentando aquí la carta de los Gálatas, precisamente es combatir a los judaizantes. ¿Y qué enseñaban los judaizantes? Entre otras muchas cosas, una de las cosas que los gentiles, si querían ser cristianos, tenían que circuncidarse y tenían que llevar a cabo la ley mosaica. O sea, la gracia no salvaba solamente, la fe, por ende, tampoco. Entonces, Jesucristo no fue suficiente y ellos volvían a los ritos entre dos cosas importantes que tenía que ver con una vida de la ley de Moisés y la otra era por la circuncisión para entrar en el pacto como gentiles y salvarse. Así en grosso modo un poco, para que lo entendamos, a grande rasgo. Pero es dentro de ese contexto que dice en el versículo número 6, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mira lo que Pablo dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Y el versículo número 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema o maldito a Dios. Estos versículos que nosotros hemos leído igualmente nos está enseñando la advertencia de estar atentos a lo que se nos presenta. Ellos habían escuchado el Evangelio, por eso es que Pablo dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Y aclara, no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que, y ahí aquí encontramos a los apóstatas, en este caso judaizantes, falsos maestros. Hay algunos, este es el grupo, nuevamente, en este caso, enseñando mentiras para poder ser salvo, que os perturban, tratando de añadir cosas al Evangelio. Por eso es que dice, bueno, quiero que recordéis algo, insistió dos veces, que si aceptaban un evangelio del cual no había sido predicado por él mismo, entonces dice que fuese anatema. Si alguien os presenta un evangelio diferente, dice tal persona sea anatema. Como hemos dicho antes, y vuelvo a repetir, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Así que nuevamente vemos aquí el valor de lo que es el verdadero evangelio. ¿Cómo confronta el apóstol Pablo esta enseñanza falsa con la sana doctrina? Capítulo número 2, versículo número 16. Aquí mismo en Gálatas, sin movernos de aquí. Pablo aquí refuta a tales apóstatas y deja bien claro que tanto el judío como el gentil solamente se puede salvar por la fe en Jesucristo. Y es por ello que dice en el versículo 16 del capítulo número 2 de Gálatas, que dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Posteriormente habla sea judío o sea gentil. Frente al evangelio diferente, hay algunos que os perturban. Frente a esos apóstatas, falsa enseñanza, Pablo refuta con la sana doctrina. Y eso es lo que vemos nosotros que está tratando Judas también. Pero este es el carácter de estos hombres. Estos son apóstatas, estos son falsos apóstoles o falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores. Dice en Colosenses capítulo número 2 también, versículo número 8. Aquí más que el judaísmo, ahora está tratando con el legalismo en el contexto. Pero igualmente, los legalistas tampoco tenían sana doctrina. Estaban tergiversando el evangelio, estaban torciendo las escrituras. Y es en el versículo número 8 del capítulo número 2 que el apóstol Pablo dice: miren que nadie os engañe, que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Nada tiene que ver o nada es más importante que Cristo. El asunto es Cristo. Y uno puede ver, ¿verdad?, posteriormente el capítulo número 2, cómo empezó el legalismo, o cómo también estaba enseñando, de qué manera había que vivir punto por punto todo lo que realmente enseñaba también los judaizantes. Que nadie los haga cautivos. Qué buena definición. Por medio de su filosofía y vanas sutileza, pero según la tradición de los hombres y conforme a los principios elementales del mundo, pero sin embargo no es según Cristo, no es según la sana doctrina, no es según la Biblia. Esto es lo que trataban de hacer estos legalistas, robarles la libertad en Cristo a la iglesia. Dice en Gálatas capítulo número 5, versículo número 1, que creo que es un pasaje que va de acorde, dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan libres, permanezcan, perdón, firmes, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5, 1. Esto es lo que trataba de hacer estos legalistas y por tanto apóstatas o falsos maestros. Robar la libertad del cristiano que tenían ¿en quién? En la persona de Cristo. Y esto es lo que nos enseña. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Pero también encontramos, podemos definir aquí en cuanto a lo que vemos en este pasaje, a estos apóstatas. La segunda carta de Juan, y con esto vamos a ir concluyendo, hemos estudiado esta segunda carta de Juan, pero los versículos 7 al 11 son versículos que se me vino antes en mente. Dice: pues muchos engañadores, aquí encontramos otra vez. ¿A quiénes son estos hombres? Aquí tenemos a tales engañadores. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no se pierdan o para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Hasta este punto, hasta ese extremo, el apóstol Juan está aquí advirtiendo: cuidado con tales
apóstatas o falsos maestros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 18, un poco atrás. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Aquí encontramos a los apóstatas. Anticristo es estar en contra de Cristo. Es una palabra compuesta muy sencilla de definir. No el anticristo en singular, el hombre de pecado, el cual tendrá que venir antes del regreso de Cristo, sino muchos anticristos nos están enseñando muchos falsos maestros o muchos apóstatas, espíritus engañadores. Es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Recordáis lo que hemos dicho al principio en cuanto a este aumento de la apostasía? Por eso sabemos, dice Juan, que es la última hora. Precisamente por eso es un valor tan grande la carta de Judas, como cada carta, pero a nuestros días, aunque pareciera que no tiene nada para nosotros, tiene mucho. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero, dicen el versículo número 20, ustedes tienen la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice la pregunta del versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Estos son los anticristos, quienes están negando la divinidad y la deidad, en este caso tanto del Padre como del Hijo. Pero aquí encontramos muchos. Por eso sabemos, por el aumento de la apostasía. El capítulo número 4 de la primera carta de Juan, sin movernos mucho. Versículo número 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. ¿Pero por qué? Aquí encontramos nuevamente a estas personas de las cuales hace referencia Judas. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Nuevamente, este es el grupo de personas. Y podemos leer hasta el versículo 6, puedes tener tú a tu tiempo, léete el capítulo entero, pero hasta el versículo número 6 y 7 puede entender lo que está hablando. Pero la parte principal de este capítulo es probar los espíritus para saber si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, así que falsos profetas, apóstatas, falsos maestros, es lo mismo. Todos aquellos que están enseñando herejías contra la sana doctrina, lo que está establecido por el fundamento de los apóstoles sobre la piedra principal, la cual es Cristo, que es la piedra angular. Y por último, acabamos en 2 de Timoteo, capítulo número 3. Vemos como el apóstol Pablo nos da un buen remedio ante tales amenazas fraudulentas espirituales por medio de los falsos maestros o apóstatas o engañadores o falsos profetas. Pablo nos deja un remedio para que podamos, digamos, tener claridad frente a todo lo que estamos viendo. Y escribiendo aquí a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 3, en el versículo número 15, dice algo muy importante. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pareciera que esto acaba aquí, pero nota lo que dice en el capítulo número 4. A mí me llamó la atención leyendo ante este pasaje. Y dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino te encargo solemnemente. Y dice, predica la palabra.
Ya nos ha definido lo que es la palabra y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hemos visto la definición escritural de lo que es la inspiración de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios. Las propiedades de ella misma, enseñanza, corregir, redarguir. Y ahora se enfoca con Timoteo y lo que está hablando antes de su partida, porque muy probablemente esta es la última carta que se entiende y se cree que es la que escribe Timoteo, por lo que él mismo dice aquí en su contexto, antes de ser decapitado, le escribe aquí Pablo a Timoteo, en esta segunda carta. Fíjate cómo le dice en el versículo número 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Pero por qué? Y el contexto hasta aquí es la palabra, la doctrina, las escrituras, el evangelio. Esto es lo que tenemos en el contexto desde el capítulo 3, versículo número 15, hasta el capítulo 4, versículo número 2 que nos encontramos. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, me gusta mucho siempre este énfasis, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista y cumple tu ministerio. Y posteriormente, en su contexto, vemos cómo ya está presentando lo que es sus últimos momentos. Pero es muy especial como frente a todo lo que está hablando del contexto de la palabra, del evangelio, de la sana doctrina, tiene que ver con un tiempo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán. Estamos en este tiempo. Estamos en este tiempo, es una realidad. ¿No soportarán el qué? La sana doctrina. Tendrán comezón de oír, dice, pero apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a los mitos. Serán maestros conforme a sus propias concupiscencias o sus propios deseos. Y me gusta mucho, y yo creo que es una gran verdad lo que nos enseña. No soportarán precisamente esta sana doctrina. Así que con esto lo dejamos, concluyendo que ya hemos respondido a la primera pregunta. ¿Quiénes son estos hombres? Apóstatas, engañadores, falsos maestros, anticristos. Esto es a lo que hace alusión Judas, de que se habían infiltrado encubiertamente, que ya estaban dentro. O sea, es importante ver que no le está diciendo Judas, preparado, ¿verdad? Estar en forma o tomar toda la armadura y estar pronto para confrontar al enemigo que va a entrar en la iglesia. No, no, no. Ya estáis banqueteando, estáis comiendo juntos. Ya entraron encubiertamente. Trataremos esto porque en cierta manera había una falta de discernimiento en cuanto a ese banqueteo, esa comunión. Pero llegaremos, si Dios permite, más adelante. Entonces nos quedamos en la segunda pregunta, que es la enseñanza de estos falsos maestros. Que eso, si Dios permite, lo tocaremos el miércoles que viene. Amén. Señor, te damos las gracias por lo que tú has enseñado nuestras vidas a través de este pasaje, por lo que tu Espíritu Santo nos muestra, nos enseña, Dios. Te damos las gracias por tener tu palabra en nuestras manos. Sigue tú obrando y tratando con nuestros corazones. Señor, trae tú quebrantamientos a nuestras vidas. Por favor, Dios, danos temor de ti, Jesús. Danos ese denuedo, Dios, esas fuerzas, ese poder de lo alto para testificar, hablar de ti, Cristo, sin avergonzarnos jamás de ti, Padre, en la persona de Jesús.
Ayúdanos, Dios, a hablar de ti, Cristo, a hablar del Evangelio, donde quiera que nos encontremos. Es un mandato que tú nos has dejado a cada uno de nosotros. Nosotros participamos de esa gran comisión también. Danos tu temor a nuestros días y discernimiento, Dios, para poder discernir y probar los espíritus, para saber si son o no son de Dios. Señor, ayúdanos a valorar tu palabra, el Evangelio, la sana doctrina. Danos tú ese fervor, ese hambre, ese celo por tu palabra, de estudiarla, de conocerla, de aplicarla, vivirla en nuestras vidas, tenerla presente, de meditar de día y de noche en tu ley, Señor Dios. Gracias por tu bondad. Gracias por todo, Jesús. Oh Cristo, te pedimos por este encuentro de matrimonios también en Madrid, que tú bendiga a Dios, que tú pongas palabras en cada hermano que vaya a predicar tu evangelio, vaya a dar la enseñanza, que tu Espíritu Santo mueva, que tu Espíritu Santo enseñe, que tú guardes cada movimiento, cada viaje. Te pedimos también por la vida de Cabaleiro y de Nina en este tiempo, que tú les guarde tanto en la salida como en la entrada, Dios, que tú les cuide. Gracias por ser tan bueno, Dios, con nosotros. Gracias por la vida de Jonathan, porque hemos podido ver una vez más cómo tú contestas a las oraciones de tu pueblo, según siempre tu voluntad. Gracias, Padre, por haberle guardado en esas intervenciones, Dios, y que pueda estar con sus padres. Oh, bendito Dios, te damos las gracias por todo, Jesús. A ti te lo debemos todo, Dios. Tú eres tan bueno. Tú eres único. Señor, quebranta nuestros corazones, Dios, a través de tu amor, Dios, que inunde nuestras vidas y nos transforme cada día más y más a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.